¿Qué onda, camaradas de YouTube? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Aquí vamos pues nuevamente rumbo hacia otra aventura. Esta vez hacia Jocotepec, Jalisco. Evento anual de motos, JocoFest edición 2023. Y pues el día está chingón para rodar. Esperemos que sea, como siempre, una buena experiencia y pasarla a gusto, pasarla chingón. A ver cuántos motociclistas se juntan, carnales. Es un evento masivo, entonces pues yo creo que sí va a ser un gran número de motociclistas, motocicletas, los que se van a juntar. Es domingo, camaradas, así que pues ya saben que siempre los domingos se antoja salir a rodar. Hay que aprovechar las motos, hacer esto que más nos gusta a todos. ¡Ea! Estamos llegando al punto de reunión. Pásele, pásele, doñita, pásele. Nada más escuchen esa máquina. Vean nada más, carnales, todas las motos, los motoclubes, Todos reunidos aquí, una sola hermandad. Bueno, carnales, pues esto se va a poner bueno. Es la segunda vez que me toca venir y la veneta sí se juntan muchas motos. ¿Mande? Si está bien o nos movemos adelante, no haya más lugar. Vean, carnales, chingo de motocicletas y bien perronas todas. La patrona, la virgencita, ahí la llevan ya. No crean que este evento nada más es para cotorrear, es, se venera una virgencita, carnales. Ya no debe de tardar en salir la caravana, mis estimados. Entonces pues aquí vamos a esperarnos, acomodarnos un rato. Quedó media recta esta madre. Es que el terreno está como en declive, pero bueno, esperemos que no pase nada, más hacerle un huequito. Ya, pocito. Ah, ándale, ahí está. Ahí está, carnales, ya. ¡Nos vamos! Pues vámonos, carnales. Este arroz ya se coció. Vámonos, vámonos. ¡Qué chulada! ¡Qué chulada es esto, mis estimados amigos de YouTube! Así que si tienen su motito, anímense a rodar. Sea la cilindrera que sea, todo se puede. Todo se puede, carnales. Qué privilegio es estar en este lugar, en este momento, compartiendo esta pasión con tanta gente. Es algo chido, muy muy chido. Ya nomás este triciclo. A disfrutar este bello, no es pasatiempo, para mí no es un pasatiempo, esto es, ya se ha hecho parte de mi forma de vida, mi estilo de vida. Es más que un pasatiempo, es más que un hobby. Esto de las motos se convierte en parte de ti. Que lo pruebas, no puedes salir de ello. La mayoría, al menos la mayoría de motociclistas, creo que así piensan.
no me dejarán mentir. Hay otras que sí lo prueban, compran una moto, pero pues a veces tienen una mala experiencia, se desaniman, ven la moto y ya jamás vuelven a saber de las motocicletas. Pero al menos yo, en lo personal, yo creo que yo no dejaría estas máquinas. Mientras pueda montar una, jamás dejaré de hacerlo, mis estimados camaradas. Entonces, pues mientras se pueda, mientras yo pueda, voy a seguir disfrutando de esta pasión, de este gusto. Disfrutar el motociclismo poco a poco. Todas las cilindradas, carnales, como pueden ver, de todas las cilindradas hay aquí. Esto es México, señores, esto es México. México Biker. Saludos a todos los amigos, los que ven mi canal, gracias por verlo, por apoyarlo. La verdad que con sus likes, con sus suscripciones, me motivan a seguir adelante con esto, compartirles estas experiencias. Y si están pensando en comprar una moto, pues se animen, que vean todo esto, cómo es la experiencia. Espero transmitirles esta experiencia, más que nada, de tener una moto. No todo es riesgo en una moto, hay muy buenos momentos. Entonces, esa es la finalidad de mis videos. Quiero transmitirles esa experiencia, carnales. Hasta dónde puedes llegar en una moto, todo lo que puedes hacer. Entonces, pues, muchas gracias de verdad, de corazón, por ver mis videos. Y les mando un fuerte abrazo, amigos, desde cualquier parte de la República o del mundo que me estén viendo. Pues de antemano les agradezco bastante que estén aquí. Qué bien se ve la formación, todos en un carril, respetando, así es como debe de ser el motociclismo, carnales. Al menos cuando vengas en grupo, respeta al grupo, respétate a ti, respeta a todos. Ya si tú vas solo, pues ya es tu bronca. Si quieres ir a ciertas velocidades, ya eres libre de conducir como gustes, sin poner en riesgo a terceros, siempre y cuando no pongas en riesgo a terceros. Pero en grupo, qué bueno que se respeten. Que la mayoría respete las formaciones, carnales. Tengo ganas de hacer camping, carnales. Yo creo que pronto, muy pronto, para subirles el video. No sé si vaya solo o acompañado. Ya en su momento se verá. Pero pues sí, hay muchas zonas interesantes por conocer. Muchos lugares. Aquí atrás viene un triciclo. Esa moto ya la ubico de 2-3 eventos. Es, no sé si sea, creo que es una pareja, no sé si sea pareja, hermanos, familiares, no sé, pero es un triciclo rojo. Ya lo ubico, siempre están presentes en este tipo de eventos. Y la verdad se ve bien chingón porque traen unas máscaras. Entonces, pues ya les comento, este triciclo, sus conductores vienen con unas máscaras como de ese estilo y la neta se ve bien chido. Se ve bien, se ve botando, o sea, se ve cool. A ver si más adelante hay oportunidad de grabarlos. Un poquito el tráfico aquí, mis estimados. Aquí es donde hay que andar bien truchas en este tipo de congestionamientos. Más que nada estar fijándote en los conductores que traes a los lados, atrás y adelante, a todos lados. Aquí vamos entre puro chopper, carnales, con la pitufina que no se raja. Vean el carrito, ahí va, qué chingón.
Qué curvitas tan sabrosas, carnales. Estas curvitas ya las he tomado muchas veces. Son una delicia, pero pues aquí no, no se puede correr. Ya les dije, en este tipo de eventos. Pero esas curvitas son una delicia. Son poquitas las que hay para estos rumbos, pero pues esas poquitas, vamos, se disfrutan. Pues aquí los vamos grabando a todos los camaradas bikers. Ven una chica biker, una Yamaha R3. Suzuki, una GSXR 750 o 600 o 1000 tal vez. Qué buen conductor, gracias, gracias mi estimado. Bien, carnales, pues ya casi llegamos. Ya casi llegamos. Falta poquito. Último estironcito nomás. Estamos rodeando el lago de Chapala. No se ve, pero ya venimos rodeando el lago. Húngaros. Húngaros Motoclub. Guadalajara. No sé en realidad cuántos motoclubes hay en Guadalajara, carnales, pero yo creo que deben de ser un buen, la verdad. Siempre que salgo de este tipo de eventos veo un motoclub diferente. Siempre me toca ver diferentes motoclubes. O sea, voy a un evento, veo a unos, y al siguiente evento veo a otros que no había visto, y así. Digo que sí, son un buen puño de motoclubes. A mí en lo personal, pues me gusta ser más independiente. Tengo los amigos de Freebiker con los que salgo. Ellos me acoplaron a su grupo y les agradezco. La verdad, es como mi único grupo formal en el que estoy. No es motoclub, es un motogrupo, por así decirlo. Pues yo soy más de la idea de ser independiente, carnales. Cuando me invitan así otros grupos a rodar, pues si están mis posibilidades, sí voy, claro que voy. Pero ahora sí que yo prefiero ser el, como el famoso lobo solitario. Entonces, pues ya cada quien sus gustos. Ya cada quien sus gustos, mis carnales. Señora biker, conoce la biker señal, la señora. Eso quiere decir que en algún momento fue biker, o tiene un esposo biker, o tuvo un novio biker. Qué chido. Gracias, señora, gracias. Igual, también la queremos. Gracias por su calidez. Ese tipo de personas cálidas siempre son bienvenidas. Yo un tiempo también anduve en bici, carnales, me gustan las bicis, pero pues conocí mi primera motocicleta y valió madre. Y pues por falta de tiempo, más que nada, ya no anduve en bici. Pero me gustan el mountain bike. Sí me gusta, carnales.
Bien, carnales, hemos llegado a Jocotepec, Jalisco, al Jocofest edición 2023. Aquí estamos ya instalados. Y ahorita pues vamos a buscar a ver si hay algún puesto de comida, algo para comer, tomar agua, una chelita, algo. Todas las mamalonas ahí están. Aquí están los camaradas de Phil Riker. Ven a mi Eric. Ven, Víctor. Está encuadrando el Víctor. Show. It starts with this, a person that you miss. My hand draws a blank. I wanna go back, back to the early days when life was an escape. Now I just wait for better days. I lost myself in your reality. I lost myself. Vengan, carnales, para que vengan. Aquí hay para que compren una botanita, un refresquito. Vamos a ver qué hay por acá. También hay comida, es lo que andamos buscando, porque ya hace hambrita. Entonces, pues para echarnos un taquito. Pizza, mariscos. Vamos a ver si hay unos taquitos. Hasta frutita venden aquí, vean nomás. Churritos, churritos, pero de fritura, no de los otros. ¡Sale la banda! ¡Eso! Ya para este lado, ahorita está más, ya a esta hora ya hay más, ¿no? Sí, yo digo que se vinieron después. Sí. Sí, hasta sí. Sí, porque hace un año no estaba aquí así de lleno. ¿No? El círculo. Pues de hecho las fotos que ustedes tienen no se ve ni la mitad de lo que hay ahorita. No, no, no. Mira, aquí todo está lleno. Sí, hay más este año.
salida. Ya se cumplió el objetivo de esta rodada. Entonces, gracias. Toda la banda biker reunida. Hay más motos que las que hubo el año pasado, fácil. Yo creo que es buena hora para partir porque al rato pues empieza a hacer más desmadre. Todos se juntan, se empiezan a ir a la misma hora. Entonces pues vamos a buena hora. Y bueno, carnales, pues esto fue el JocoFest Jocotepec en su edición 2023. Hasta aquí vamos a dejar el video. Ya vamos a regresarnos a nuestras casas cada quien. Muchas gracias por haber estado aquí acompañándome en este video. Y pues espero les haya gustado. Y nos estamos viendo en próximas aventuras, carnales. Ya saben, les mando un fuerte abrazo. Y cuídense mucho, que estén bien. Nos vemos hasta la próxima. Su compa el Canijillo. Bye.